La contribución del Senado con esta exposición se añade de una manera humilde, puesto que el Fondo Histórico no tiene mucho que ver con las grandes colecciones de la Biblioteca Nacional o del Archivo de Indias, pero sí contribuye con obras de calidad y obras raras y de importancia en este ámbito de la colección naval clásica que compete al Fondo Antiguo del Senado. En total son 7 vitrinas que contienen el fondo antiguo que se ha seleccionado relativo a esta gran gesta de Magallanes y Elcano de hace 5 siglos. Hemos tenido un par de restauraciones de mapas y atlas de la época y que dentro de la dinámica de restauraciones del Fondo Antiguo de la Biblioteca hemos aprovechado esta conmemoración para que aparezcan en estas vitrinas ya completamente restauradas. Yo espero que esta exposición pueda perdurar, si no los 28 meses, puesto que ya con el evento de nuestra pandemia pues hemos tenido que inaugurarla unos meses después de que comenzó la partida desde Sevilla de los 5 galeones, pero que pueda extenderse casi hasta el final del evento del quinto centenario.